Case up, guys. Wubix here. Espérate, espérate, espérate. Ese no soy yo. Hola, amiguisos. El día de hoy les traigo nada menos y nada más que nada menos. No, ese tampoco soy yo. Hey, qué pedo, banda de YouTube. Mi nombre es Valentín Steyl, mejor conocido como Goetia. Ándale, ándale. Ese sí soy yo. Estamos aquí de vuelta en un nuevo tutorial de cómo hacer top step. Claro que sí, claro que sí. Mira, pinche avión, bueno, helicóptero. No mames, nos van a bombardear a la verga, güey. Hoy. Ah, te mamaste, güey. Pasó bien cerquita. Bueno, antes de empezar con este video, quiero pedirte que vayas y te suscribas al canal. Me sigas en mi Facebook y en el SoundCloud, ya que yo tenía un canal igual con el mismo nombre de Valentín Steyl. Nada más que YouTube lo borró por problemas ahí que tuve, que se tuvo con el canal. ¡Oh, my God! Y pues nada, me he decidido crear otro desde cero, como siempre. Y pues nada, empezamos con el mismo tutorial con el cual subí a mi primer canal de hace años, que se llama Cómo Hacer Top Step. Es decir, que el video que subí, que a lo mejor muchos no lo vieron, igual se les fue el audio al video de hace muchísimo tiempo y no tenía tanta experiencia como ahora. Ya saben que cada día se aprende algo nuevo en esto del audio, y en esto del audio igual nunca se deja de aprender algo nuevo. Así que pues nada, vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que tener en el dubstep es pues los drums, ¿no? Los drums potentes. Yo les recomiendo un kick con mucho ataque y un snare igual, que se oiga chidori, así como esto. Yo aquí agarré el kick del pack, bueno, el sound pack de Cymatics. Fuck you, Cymatics. Llamado Extraterra, que Extraterra es un productor, bueno, productores muy buenos. Y nada, el kick me encantó. Le puse Normalize y todo eso. Y el snare es un snare del pack de Sultan de Splice Sound, que pues está muy bien. Las hats, vamos a pasar con las hats. Las hats son muy importantes, ya que es lo que le da el ritmo, ese ritmo sabrosón que le da el dubstep. Yo lo que suelo hacer siempre con las hats es panear una a la izquierda y otra a la derecha. Por cierto, no se olviden de la ecualización y el corte de frecuencias. Yo siempre suelo cortar a 200 Hz porque si cortamos también muchas frecuencias, entonces se pierde el sonido o la autenticidad del sonido. Lo siguiente es un ride, un raise, no sé cómo ustedes le digan, más o menos suena así. Por cierto, tengo que decir que este es un sample que yo creé. Nada más que yo este proyecto lo hice con FL Studio 12.5 y apenas recién me actualicé al FL Studio 20. Y no sé qué le movieron al FL Studio 20, que ya no están las perillitas de aquí de antes que le movías y se salía el sonido normal. Y la verdad no encuentro esa opción. Lo voy a buscar y pues nada, más o menos sonaría algo así. Como les digo, este es mi estilo de hats, esta es la forma que yo hago para hacer las hats, o bueno, los rides, eso es como ride, pero no sé, yo les muevo una cosa, unas modulaciones al pitch, pero como les digo, en FL Studio 20 no sé qué pedo porque las movieron, voy a tratar de buscarlas y si las encuentro pues les digo cómo hacerlas. También puse un fill aquí de unas percusiones, que esas están en el pack de no me acuerdo, pero todo junto sonaría algo más o menos así. Lo que sigue es poner un crash, 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 crash.
Ahora vamos a abrir un fucking serum por 64. Y bueno, una vez que tenemos el serum, pues vamos a agarrar un preset de Cymatics o de lo que sea. Yo aquí tengo mi preset que se llama Free Time del Valentine's Tale Sound Pack. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Espérenlo. Y bueno, una vez que tenemos el sonido, creamos una secuencia fácil. Y sonaría algo más o menos así. Como ven, dejé estos espacios porque aquí voy a meter unos acordes. Para eso vamos a abrir otro serum y puedes crear unos acordes en do menor, que básicamente los acordes son así. Y bueno, más o menos sonaría algo así. Aquí he puesto una secuencia de acordes para que se oiga más o menos así. Y en la otra parte he puesto la misma secuencia pero cortada con corcheas. Y como ven, este fill lo hice con el FPC. ¿Cómo es que hice este fill? Pues muy fácil. Nos vamos a la pestaña de Drums y nos vamos a FPC. Una vez en el FPC, nos vamos a donde dice Preset y nos vamos a Acoustic y nos vamos a ir al que dice High Quality Metal Kick Multi Out. Y pues creamos un fill y listo. Ahora una parte muy importante, el sidechain. Oh no, pero yo soy nuevo y ¿cómo mierda hago sidechain? Pues muy fácil, compañero, lo puedes hacer con el LFO Tool, que no te voy a enseñar cómo hacer sidechain con el LFO Tool porque no lo tengo. Simplemente puedes modular o automatizar la perilla del volumen, crear clip de automatización y crear esta fácil automatización. Simplemente es súper sencilla de crear. Aún siendo un novatazo, un amateur productor, puedes crear esta automatización. Y así ya tendríamos el sidechain listo, recién hechecito. Y todo junto sonaría algo más o menos así. Oh no, no sé qué mierda ponerle en la parte en la que se acaba el primer drop. ¿Qué hago? Pues muy fácil, compañero. Tú puedes seguir los pasos de Goetia, Valentine's Tale, que él pues es muy inteligente y pone una fucking melodía bien inspiradora en esa parte para que después continúe el otro drop. Una melodía así como esta. Mierda. ¡File! ¡File! ¡Puto sidechain! Ahora sí, una melodía como esta. Y más o menos quedaría algo así. Y bueno, lo demás ya sería cuestiones de creatividad. Podríamos meter un buen bajo y unos arpegios para que suene algo más o menos así. ¡Madre mía, Willy! ¡Oh no! ¡Pero se oye todavía muy solo! Pues no hay problema, metemos unas vocales. Obviamente con su respectivo sidechain, su respectivo delay y su reverb. Metemos estos como acordes, no sé qué sean, No sé. Hoy no más ese cumbión. Hasta me dieron ganas de hacer una cumbia con este sonido, Pero bueno, los acordes sonarían más o menos así. Y todo junto sonaría así.
como digo, lo que sigue ya sería cuestión de creatividad y complementos. ¡Oh no! ¿Por qué quedó así? Eso se puede arreglar, compañeros. Simplemente nos vamos aquí, le damos a Normalize y quedó perfecto para subirlo a SoundCloud. Ahora sí vamos a ver cómo quedó. Vendría siendo el famosísimo tutorial de cómo hacer dubstep. La verdad, el dubstep es un género súper fácil, pero muy complejo, porque no es como el típico progressive house, como el Melbourne Bounce, como todos esos géneros que simplemente es una melodía con el patrón 4x4 y listo. No, el dubstep rompe todos los parámetros conocidos por la música y pues cada día está cambiando de parámetros, ¿no? Ya saben que mi nombre es Valentín Steyl, mejor conocido como Goetia. Denle like, suscríbanse si no están. Síganme en SoundCloud y agréguenme a mi Facebook, que pues es la única forma de contactarme un poco más personal con ustedes. Y pues nada, adiós. El silencio me enseñó más que ninguna frase. Hay sonido en mi cabeza, me susurran voces y me gritan desde dentro. Desde el fondo de mi alma luchan por salir. Me sentí vacío y fui perdiendo la cabeza. Me alejé del mundo ordenando mis ideas. He forjado mi forma de ser en la tormenta. El pasado solo es polvo, viviré el presente.